Ahora les voy a tocar algunas de mis variaciones con cinco congas. Pero antes de comenzar, quisiera decir que el primer percusionista que tocó con cinco congas en Cuba fue el niño Alfonso. Y al yo comenzar a trabajar con Iraquere, su estilo pasó a ser parte de mí. Así que comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. Sonidos y se convierte en una armonía o un tumbao armónico. Ese es el acompañamiento que ustedes deben, por el cual ustedes deben guiarse. Primera variación. Variaciones dentro del mismo tumbao que pueden ser melódicas. Por ejemplo, vamos a hacer otra melódica, otra variación melódica. Siempre volvemos a la marcha. Siempre con los sonidos.
cha-cha. Continuamos ahora con algunas variaciones sobre el guaguancó en cinco congas. Okay. Un, dos, tres, cuatro. Cha, ah, 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 ah. Construye otra melodía.
El solo tiene que tener sus esquemas. No quiere decir de que el solo nace. Aunque nazca, porque es la unión de todo lo que tú has aprendido en todo lo que es tu carrera, uno tiene que hacer sus esquemas. Primero, siempre son tres esquemas. El comienzo del solo, el intermedio y el final. Ahora, dentro de esos tres esquemas, uno puede hacer algunas variaciones y diferentes ritmos y diferentes y experimentar diferentes fórmulas, pero siempre dentro de esos tres esquemas, porque es la fórmula para poder llegar a hacer algún solo. Como ustedes vieron aquí, yo comencé con una fórmula de tabla, fórmula de la tabla de la India. Hice algunas cosas después de lo que es conga. Y muy importante, para hacer un solo se necesita paz y tranquilidad. Se necesita concentración y no creer que el solo es solamente técnica y tirar golpes. O sea, es como si hiciera un arreglo musical, una obra musical. Usted, tú llegas, comienzas y puedes, o sea, pones el tema, en este caso el tema es la fórmula de tabla, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, puedes utilizar la fórmula de tabla. Ya, comienza. Después de la fórmula de tabla, puedes empezar a hacer algunas cosas o de concepto de lo que es ya la conga, pero ya aquí uno se dan cuenta de que ya uno fusiona otra fórmula de otros instrumentos que lo que hacen es enriquecer lo que es la tumbadora, lo que es la conga y el sentido de todo. Una creación de changuito, la cual da un efecto muy, muy especial. Por ejemplo, la mano secreta es esto. Esta es la fórmula. Ahora, para darle la velocidad es poco a poco. Por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O sea, que hay que convertir el primer tiempo, hay que convertir toda la secuencia del ejercicio a un solo tiempo. Thank you.
Ahora voy a explicarle este movimiento. Este movimiento viene de, o sea, de la escuela de Tata, la cual, de Tata Wines, la cual es mi escuela. Es un movimiento de que él siempre ha utilizado. Viene siendo esto. O sea, un golpe en la mano derecha y dos en la izquierda. Para darle velocidad, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, esto se puede combinar con otros golpes. Por ejemplo, un poco más de velocidad. Si se dan cuenta, es la misma fórmula, pero con el centro. O sea, la mano derecha. Y la mano izquierda se mantiene. Quiero explicar una cosa muy importante. En la conga no se funciona con esta parte de la mano. Siempre es con la palma de la mano. Palma, dedos. Palma, dedos. Es este movimiento. Otra cosa, hay muchos alumnos que estudian la tumbadora que piensan de que este movimiento tiene que ser algo que en un momento determinado los contrae, que es fuerza. No, solamente si tú tienes tu mano relajada y tú dejas caer la mano, ella sola hace el movimiento. Miren, físicamente ella siempre levanta los dedos. Mira. Bien, entonces ahora hacemos el movimiento completo.
variación del guaguancó en cinco congas. Explicar el 2 y 2 en, la conga, o sea, el redoble. Existen dos tipos de redoble. Existe velocidad. Y existe el segundo, que es solamente con la, con los dedos. A la hora de estudiar, siempre es igual que cuando estudias el stick, este stick control con las baquetas, o sea, acentuando siempre el segundo. El segundo golpe.
mezclar dos ritmos populares cubanos con dos ritmos actuales, rock y el funk. Los ritmos son el pilón, su creador Enrico Ibones, y el batumbata, su creador Oscar Valdés. Thank you.
vamos a hacer otra melódica, otra variación melódica. Variaciones dentro del mismo tumbao que pueden ser melódicas. Por ejemplo, ahora les voy a tocar algunas de mis variaciones con cinco congas. Pero antes de comenzar, quisiera decir que el primer percusionista que tocó con cinco congas en Cuba fue el niño Alfonso. Y al yo comenzar a trabajar con Iraquere, su estilo pasó a ser parte de mí. Así que comenzamos. Un, dos, tres, cuatro. Como ven, son cinco sonidos. Y se convierte en una armonía. O un tumbao armónico. Ese es el acompañamiento que ustedes deben ustedes deben guiarse. Primera variación.